Gran partido de Messi en Champions League, pero antes de ver eso, vamos con una noticia sorprendente de la Pulga. En los meses previos al Mundial de Qatar, no solo las noticias deportivas son importantes para todos los jugadores, sino también las cuestiones emocionales. Por eso el nombre de Lautaro Martínez fue el protagonista de un evento muy particular que ha tenido gran repercusión en Argentina. Su cuenta de Instagram fue cerrada y su pareja, Agustina Gandolfo, subió una historia que causó muchos rumores sobre distanciamiento y hasta la infidelidad. Tan grande fue el tema y para hacerlo más grande aún, sumaron a Leo Messi, Antonella Roccuzzo y Joaquín Correa. El amor que das es eterno, fue lo que escribió Agustina, casi al mismo tiempo que el delantero perdió su usuario de Instagram. Al respecto, los internautas especularon sin cesar. Hablaron de divorcio, infidelidad, bromeaban con un tercero, Joaquín Correa, se preocuparon un poco por la salud mental del toro y además incluyeron a Leo y a su esposa Antonella en el bio para hacer comparaciones y decir que como pareja es la única que vale la pena entre la selección argentina. De igual modo, el rumor solo duró unas horas. El delantero, que actualmente milita en el Inter de Milán, logró recuperar su cuenta y luego su esposa subió un contenido para despejar dudas. Junto a una selfie, esta posteó: "Yo tomando mate mientras veo el poder de imaginación que manejan. Los amo". Agustina y Lautaro se conocieron en 2018 y quien los presentó fue Wanda Nara. En ese momento el futbolista acababa de ingresar a la Serie A y Mauro Icardi, el único argentino en el equipo, decidió darle un buen recibimiento para que se adaptara más rápido a Europa y al fútbol. Una vez solidificada la relación, comenzó a acompañar a Lautaro a todas partes. En noviembre de 2018 jugó un amistoso contra México en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y fue allí donde ella se mostró públicamente como su novia. Argentina ganó 2-0 ese día y el delantero fue reemplazado por Icardi en el minuto 57. Agustina estudió administración de empresas antes de iniciar su aventura con el jugador de fútbol. Actualmente es influencer ya que cuenta con más de 900.000 seguidores, lo que aprovecha para promocionar marcas. El año pasado tuvieron una niña a la que llamaron Nina, quien recientemente celebró su cumpleaños y es la estrella de todas sus publicaciones. Por tanto, esto es lo que pasó en redes con Lautaro, su pareja, con Messi y Antonella de por medio. Vamos ahora a hablar de Champions League y del partidazo que hizo Messi contra el Maccabi Haifa. El Paris Saint Germain sufrió como nadie imaginaba en Haifa. Fue perdiendo durante un buen tramo, pero la calidad de Messi y de Mbappé fue suficiente para llevarse los 3 puntos. Se encontró el conjunto parisino con un rival que hizo más de lo que decía su historial. El Maccabi Haifa vendió cara a su derrota y, por momentos, mereció más que el 1-3 con el que se fue. De hecho, se adelantó al conjunto israelí la cenicienta de esta fase de grupos ante la pasividad defensiva del Paris Saint Germain. Solo defendían 5 en el cuadro de Galtier, mientras que el resto bajaban andando a su propia área. Le está pasando factura física al Paris Saint Germain en este tramo de la temporada. Cherry fue el encargado de inaugurar el marcador. Un error de la salida del balón del Paris Saint Germain provocó que el jugador de Maccabi, tras un buen centro de Aziza desde la derecha, metiese la pierna para poner el 1-0 en el marcador. Se salvó el Paris Saint Germain de marcharse con más desventajas cuando Pierrot, totalmente solo, batió a Donnarumma. El Linier vio bien lo que estaba adelantado por unos centímetros. Con el paso del tiempo y pese a la zozobra delante y detrás, apareció Messi para marcar. Mbappé por la izquierda realizó una gran jugada individual y, como si su bota fuese un imán, Messi recogió la pelota para poner el 1-1. El paso del tiempo no sentó bien al Paris Saint Germain. Si bien la mayor calidad manifiesta de su plantilla fue suficiente para ganar el partido, ni un movimiento ni un espacio hasta que apareció de nuevo Messi. El 10 combinó con Mbappé para que el príncipe galo pusiese la tranquilidad en el banquillo del Paris Saint Germain y apagase poco a poco la ilusión del Maccabi Haifa. Finalmente, la tercera pata del triciclo, Neymar, se desquitó con el gol de la sentencia, el que permitió al Paris Saint Germain respirar en el añadido y hacerse con el segundo triunfo del curso en Champions. Por tanto, el tridente del PSG de nuevo exhibiéndose en Europa.